Muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, el día de hoy ya nos encontramos a 26 de julio del 2022 y pues se hace viral de nueva cuenta Alejandro Moreno Cárdenas, puesto que el día de ayer, pues ya pasada de las 11 de la noche, es detenido nuevamente por agentes de migración. Recordemos que Alejandro Moreno Cárdenas también había solicitado un amparo para que esta alerta migratoria que había girado en su contra, pues ya no fuera aplicada. Ya lo consiguió para que no se divulguen los audios de Laida Sansores, bueno, las que muestra en su Martes del Jaguar. Y también, pues quería tumbar lo que es esta alerta migratoria, por lo visto no lo ha conseguido. Debido a que el día de ayer, como les vuelvo a repetir, pues él denuncia en redes sociales una persecución política y bueno, ya sabemos que Alejandro Moreno Cárdenas ante, pues cuando es entrevistado se las da de muy machito, pero en realidad cuando es detenido, pues llora como una niña. Vemos el comentario de Diario 24 Horas en el cual exhibe Alejandro Moreno, dirigente del PRI Nacional, denunció que nuevamente fue detenido cuando ingresó al país por autoridades del Instituto Nacional de Migración. Y él, como siempre, diciendo, no nos van a callar, ¿no? Aquí vemos la publicación en la cual hace referencia a esto que yo les estoy comentando. El dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, condenó el nuevo intento de detención por parte del Instituto Nacional de Migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A través de redes sociales, el también diputado reveló que las autoridades intentaron detenerlo cuando ingresó al país, lo cual tachó de un procedimiento ilegal, cosa que aclaró con su abogado. Pues vámonos directamente a ver el tuit en el cual Alejandro Moreno Cárdenas denuncia pues esta supuesta persecución política. Dice: una vez más, el gobierno de México intenta entorpecer mi ingreso al país, sin importar que este procedimiento sea absolutamente ilegal. Creen que así nos van a meter miedo, pero les seguiremos exhibiendo cada vez que lo intente. Están desesperados. Pero miren nada más la expresión que tiene Alejandro Moreno Cárdenas, en el cual es requerido por parte de las autoridades que simple y sencillamente pues muestre sus documentos, se identifiquen y que puedan anotarlo en el registro por esta alerta migratoria que está girada en su contra. Vamos a ver parte de este video. Tres aspectos fundamentales. No, escúcheme, denme un segundo. Usted es servidor público y es trabajador del Estado mexicano, no del presidente de la República. Usted trabaja para el gobierno mexicano, para todos los mexicanos. No puede grabar. No, sí voy a seguir hablando. Lo repito, no, porque es una detención ilegal. Un amparo, uno, sí, está bien. Está bien, es una zona federal y yo también fuero soy. Ambos tenemos fuero, es ilegal la detención. No, primero dirige a mi pueblo. Yo le he hablado de usted. ¿Usted quiere que se dirijan con respeto? Respeto, no hablar, ya lo escuché. Si ya, usted es abogado, si ya les dieron un amparo. Aquí no puedes grabar, aquí es una zona federal. Bueno, vean nada más cómo se ponen ante las autoridades de migración, pues no que el PRI es respetuoso de los servidores públicos, de los que ejercen su función y de las instituciones. Él es un representante en ese momento del Instituto Nacional de Migración y luego, luego sacan con que tiene fuero, con que está protegido, que hasta Lencho ya le dio su bendición y no sé qué tantas cosas más, pero también nótese cómo enseguida el equipo de abogados que está ya, digamos, no se le despegan como si fuera una garrapata, pues no se le despegan porque en cualquier momento puede venirse o suscitarse estos requerimientos por parte de la justicia, también eso hay que incluirlo, y que pues debe de estar en este caso muy, pues muy asustado Alejandro Moreno Cárdenas para que ande cargando con los abogados para todos lados. Luego, posteriormente, él señala lo siguiente en otro de sus tweets. Dice: no nos van a callar, este gobierno no nos va a asustar ni a intimidar. El mundo entero comienza a poner los ojos sobre México y a darse cuenta de cómo están intentando vulnerar nuestro régimen democrático. No vamos a permitir que destruyan al país, pero les voy a decir algo.
¿Por qué siempre Alejandro Moreno Cárdenas y todo este tipo de personajes hacen referencia al presidente de la República? ¿A poco el presidente de la República le dijo que pusiera pues muchísimas propiedades a nombre de sus familiares para tratar de evadir, pues para tratar de hacer una evasión fiscal? ¿A poco el presidente le aparece en estos audios junto con Alejandro Moreno Cárdenas, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué señalar siempre al presidente de la República? Además, hasta donde yo tengo entendido, en los martes del Jaguar, en ningún momento ha aparecido el presidente señalando a Alejandro Moreno Cárdenas. Que yo sepa, es la gobernadora Laida Sansores la cual ha presentado todo este material en su programa o en su conferencia, pues podemos decir nocturna, de los martes. Y también la Fiscalía del Estado de Campeche es quien ha estado presentando las denuncias correspondientes en contra de Alejandro Moreno Cárdenas. Sabemos que existen 5 denuncias en su contra y que es muy normal, muy común que el Instituto Nacional de Migración pues solicite esta alerta migratoria para saber en qué momento abandona y en qué momento ingresa al país. Y que al final de cuentas también todo esto le va a servir a las autoridades para que cuando inicie el proceso en contra de Alejandro Moreno Cárdenas, pues exista ya todo un archivo de las veces que entra y sale del país y que en algunas de esas, cuando le retiren el fuero, pues obvio, lo que va a tratar de hacer es huir. Vamos a escuchar qué más fue lo que mencionó Alejandro Moreno Cárdenas a través de sus redes sociales. Muy buenas noches, amigas y amigos. Estamos llegando procedentes de Washington, de Estados Unidos, de la gira internacional que tuvimos para denunciar que no se respetan los derechos humanos, que se está rompiendo el régimen democrático y que hay una represión y persecución política por parte de este gobierno. Quiero decirles que al arribar en este momento procedente de Estados Unidos, fui objeto otra vez de una intimidación, de amedrentamiento. Llegaron los agentes del Instituto Nacional de Migración. Ahí están los videos que deben de tener. Ahorita subiré un video. Y lo que quiero dejar claro es que es increíble que este gobierno no respete la ley, no respete los derechos humanos, no respete las garantías de ningún ciudadano. Y por eso estamos denunciando lo que está ocurriendo. Una vez más molestando, con pretextos, con mentiras, sin documentos. Y ahí nos tuvieron retenidos y tuvimos que aplicar y darles a conocer la ley para que nos dejaran poder seguir el libre tránsito. Venimos de una gira de trabajo importante que daremos a conocer el día de mañana. No nos van a callar. Este gobierno no nos va a asustar, no nos va a intimidar y los vamos a seguir denunciando ante todos los organismos internacionales para que pongan los ojos sobre México porque quieren romper el régimen democrático y la democracia en nuestro país. Mexicanos, no lo permitamos. Cada día somos más, somos miles y millones de mexicanos los que sabemos que Morena es una tragedia y una desgracia para México. ¡Que viva México! ¡Que viva México! Como si fuera muy patriota, ¿no? Muy heroico. Por Dios, nadie, absolutamente nadie en su santo juicio apoya a Alejandro Moreno Cárdenas, porque ya sabemos la clase de calaña que es. Esto gracias a todos los audios que ha presentado Laida Sansores. Ya se tenía la sospecha, las dudas, pero simple y sencillamente estos audios nos ayudan a confirmar lo que todos ya sabíamos. Y antes de todo esto, por eso menciona en su gira a Washington, que supongo lo hizo con el dinero de su bolsillo, porque nada más sería el colmo que con nuestro dinero, el dinero de todos los mexicanos, pues ande denunciando a nuestro presidente. Realmente queremos que ese dinero sea empleado para ir a golpear al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sobre todo, fíjense nada más a los Estados Unidos. Todavía en la conferencia matutina el presidente había dicho que antiguamente, pues muchas personas cuando no les parecía, sobre todo el gobierno de Madero, pues resulta que se fueron a quejar de la misma forma en varias partes del mundo, prácticamente como para decirle, ¿no?, que Estados Unidos le corrija la plana pues al presidente de la República. Bueno, pues como en esa misma situación que vivieron nuestros políticos, pues resulta que él también se fue a los Estados Unidos. Dice, ahora estamos en el Congreso de Estados Unidos. Aquí tendremos varias reuniones privadas en las que abordaremos los temas más importantes para la relación entre nuestras naciones. Realmente no tendría
él absolutamente nada que negociar con los Estados Unidos. Él es el presidente del PRI, pura babosada, lo único que escribe, ¿no? Dice, acudimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la violación a los derechos humanos y la persecución política que sufre la oposición en México. Dirás tú, porque yo no veo que estén persiguiendo a todos, solo Alejandro Moreno Cárdenas. Dice, defenderemos a nuestro país ante todo lo que está pasando. Aquí, Alito, el patriota, ¿no? Y bueno, pues independientemente de esta situación, qué bueno que le hagan ver la suerte que le espera dentro de muy poco, porque esto simple y sencillamente es cuestión de tiempo para que le eche el guante la justicia y tenga que hacer una rendición de cuentas a Alejandro Moreno Cárdenas, al igual que las demás personas que están involucradas en todos estos audios. También no hay que olvidar, amigos, que el día de hoy, martes del Jaguar, 8 p.m., ahora van por Meco Cortés. Laida Sansores anuncia esta nueva sección de Lord Brother, donde seguramente aparecen también audios de Marco Cortés en conversaciones que tuvo con Alejandro Moreno Cárdenas. Si bien es cierto que Alejandro Moalito pues ya obtuvo su amparo para que no salgan y se difundan esos audios, pues no hay ninguna orden a que salga la voz o exhiban a Meco Cortés, ¿verdad? Bueno, no tardará mucho, también se va a tratar de amparar, porque seguramente el día de hoy va a ser toda una bomba esta entrega del martes del Jaguar. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado y si les gustó, por favor, denle like a este video. También los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter. Me pueden buscar como Ed Domínguez, @express con doble S guión abajo MX. Y de igual forma, si no es mucho pedir, síganos a través de nuestra página de Facebook, Benditas Redes Sociales. Nos vemos en un siguiente video y recuerden que todo tiene solución en la Cuarta Transformación. Nos vemos. Bye, bye.